Arratsaldeon lagunok, argi dago krisialdiak eta ustez krisialdiari aurre egiteko Estatu Espainiarrak eta Partido Popularrak hartu dituzten neurriek emergentziazko egoera sortu dutela Euskal Herrian. Eta egoera honek erantzun bateratu bat exigitzen digu guztioi, herri gisa egin behar diogu aurre egoera honi. Horretarako, deialdia luzatu nahi diegu euskal instituzioei, zein eragile politiko, sindikal eta sozial guztiei, bai eta jendarte osoari. Elkarrizketa eta elkarlana ezinbestekoak dira herri bezala krisiari aurre egiteko eta guztien artean alternatiba eraikitzeko. Instituciones, agentes sociales, sindicatos, partidos políticos y por supuesto la ciudadanía pueden y deben actuar para cambiar la situación. Quienes creemos que hay una alternativa posible, tenemos la oportunidad de actuar cada uno en su ámbito y siempre que sea posible de manera complementaria para frenar el modelo de sociedad, de economía y de país que quiere imponer Madrid y el Partido Popular. Esta situación de emergencia exige de la respuesta y trabajo en común de las instituciones y de los agentes políticos, sindicales y sociales. Tenemos que hacer frente a esta situación como pueblo y eso pasa por hacer una apuesta firme por recuperar nuestra soberanía política, nuestra soberanía económica, porque el actual marco autonómico no es capaz de responder a las necesidades que esta situación exige. Gure herriarentzako alternativa bakarra burujabetza politiko eta ekonomikoa da. Porrot egin duen kapitalismo bidegabearen aurrean alternativa sozial eta ekonomiko sinesgarria, eraginkorra eta herritarra eraikitzeko burujabetza eskuratu beharrean gaude. Eusko Alderdi Jeltzaleak, Partido Popularrak, Alderdi Sozialistak eta UPNek osatzen duten laukoteak sinistarazi nahi digute egoera honetara ekarri gaituzten politika berak direla gauden putzutatik, putzu honetatik aterako gaituztenak. Eta base sinisten dute, ez baitute nahi ezer aldatzea. Daukaten guztia galtzeko beldur direnako, kapitalaren neurrira eta pertsonen kaltetan egindako sistema bat defendatzen dutelako. PNV, PP, PSOE y UPN, basta ya de poner parches y poner vendas a este sistema que nos lleva a la miseria. Egoera eraldatzeko alternatiba sendoa badugula erakutsi behar diegu. Alternatiba baditugula eta horiek abian jartzeko beharrezkoak diren tresnak eskuratzen jarraituko dugula. Kale mobilizaziotik, greba orokorraren bidez eta bai arlo politiko noski zein instituzionaletik. Exigimos pues soberanía, soberanía para construir una alternativa social y económica creíble, eficaz y popular frente a un capitalismo injusto y fracasado, pero dispuesto a subsistir a toda costa y al precio que sea necesario. Estamos más que dispuestos y dispuestas a resistir. Tenemos alternativas y seguiremos reclamando todas las herramientas necesarias para poner en marcha un marco de soberanía política y económica plena. Lo haremos en la calle, lo haremos mediante la movilización y la huelga general y lo haremos con iniciativa política y, como no, también institucional. Horrela beraz, ánimo eta aurrera, denok ladera, eta iraia 96an Euskal Herria gelditzera. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Langileria! Gora!